Entonces les decía que era códigos palabra, y me gusta empezar con esta slide porque básicamente es el reflejo de la calidad del código. O sea, si escuchas pocos WTFs por segundo por minuto, es que es un buen código. Y esta es una de las cosas que más me llama la atención, de que las startups tienden a priorizar la velocidad sobre la calidad. Y es de alguna manera comprensible porque están tratando de ganarle a la competencia. Entonces, si no se adaptan rápido, si no entregan cosas rápido, pues la competencia puede que sí lo haga y los mata. Pero pues eso es de alguna manera va contra lo que nos enseñaron nosotros como ingenieros de software, de que encontramos esa parte como medio ofensivo, de que cómo es posible que quieran que mandemos código feo. ¿Vale? Entonces, primero que nada, pues, ¿qué significa calidad de código? Algunas de las cualidades del buen código es que es fácilmente extendible. Esto está documentado en varios libros, en publicaciones, en pláticas, en tipo de cosas. Dicen que tiene que tener pruebas unitarias, que está escrito para humanos y no para computadoras, que sea autodescriptivo, que sea fácilmente transferible a otra persona, y pues sin ensayo. Calidad cuantitativamente, o sea, que no sea a ojos del jefe, por ejemplo, o a ojos de una comunidad, o a ojos de tu compañero. Y pues sí, sí hay muchas herramientas. ¿Y qué es lo que hacen? O sea, ellos prácticamente son un grupo de personas que se dedicaron a documentar algunas métricas para medir la calidad del código. O sea, algunas de ellas es, por ejemplo, cuántos errores hay en producción. Y si hay un número muy bajo de incidentes en producción, pues es que es un buen código. ¿Cuánto tiempo te toma desde idear una nueva feature hasta que ya está en producción? Eso también es otra de las métricas que ustedes pueden tomar. O sea, si les toma, no sé, 6 meses mandar una feature nueva, pues no. O sea, a menos de que sea una aplicación de fintech o un banco que tenga que ser algo muy grande, pues no es posible. ¿Cuánto código real es necesario para la aplicación? Tal vez agregan, pero nunca quitan. Entonces, pues eso es mala. Son pues ya cosas más complejas, es complejidad ciclomática, la complejidad esencial, la esencial ciclomática, que los números de clases que no sean hasta 6 niveles de herencia, que máximo 20 métodos por clase, y ya saben todo esto que dicen un montón de publicaciones y pláticas y todo ese tipo de cosas. Y hay un libro en especial que tiene una gráfica que me gusta mucho. Dice que si no te tomas el tiempo de diseñarlo bien, pareciera de que avanza rápido, pero si te tomas el tiempo de hacerlo bien, avanzas lento, pero después va a valer la pena esa parte. Entonces aquí es un camino que dice que pareciera que estás haciendo sobre ingeniería. Pero si tomas la parte fácil, donde avanzas rápido, sin pensar mucho en el diseño, pues vas a empezar a pagar eso en un futuro, porque pues no lo diseñaste y te vas a ir más lento. Entonces lo ideal sería pues tomar este camino, o sea, avanzar rápido en el principio, pero tampoco que nos penalice en un futuro. Ahora, ¿cómo podemos mantener un proyecto en una buena salud? Está chistoso porque esta es la realidad. Yo creo que el 80% del tiempo nos la pasamos modificando código que ya existe y 20% creando nuevo código. Entonces, el objetivo final es crear código que es leíble, que es mantenible y sobre todo que sea extendible. Ahora, ¿cuáles son algunas de las técnicas para lograr este objetivo? Uno de ellos son los famosos code smells. Prácticamente un code smell es algo así como que cuando... Viene de literalmente de cuando ustedes llegan de vacaciones, abren su casa y de repente empieza a oler algo mal, así como que algo se nos olvidó hacer, tal vez se les olvidó sacar la basura, tal vez se les dejaron las manzanas en la mesa. Entonces eso ya, ese olor ya es un síntoma de que algo está mal, de que algo ya pasó. Y sobre todo en software es algo que tú empiezas a ver el código y empiezas a notar un cierto patrón de que sabes que eso como que no me huele bien, ¿sale? Ahora, un code smell no necesariamente son bugs, o sea, el código funciona, técnicamente está correcto, no
no previene al código actual de que haga su función. Simplemente son síntomas que pues puede existir en áreas de oportunidad para mejorar el código y que tal vez en un futuro sea un problema real. Y básicamente indican que fallas en el diseño que puedan alentar el desarrollo y mantenimiento de software en un futuro. Ahora, ¿qué es un código malo? Un código malo es muy complejo, es muy difícil de modificar. Un código bueno puede decir que es fácil de leer, fácil de entender y fácil de modificar. Entonces, lo que les quiero platicar ahorita son los code smells más comunes, los que siento que me he topado. ¿Sale? Por ejemplo, las clases grandes. O sea, traten de guiarse con el principio de responsabilidad única, de que una clase hace una sola cosa y la hace bien. Si hacen una clase que tenga un montón de cosas, que tenga un montón de lógica de negocio, traten de partirla, organizarla en módulos, tipo de cosas, para que sea en su momento algo más escalable. ¿Sale? Por ejemplo, o sea, es súper sencillo empezar a ver cuántas constantes empiezas a definir, cuántas funciones estás escribiendo, cuántos parámetros necesitas para ejecutar la clase. Puedes sobrecargar los métodos un montón, entonces esto como que ya es algo que ya te empieza a oler mal. O sea, si empiezas a ver una clase que ya excede ciertas líneas, ustedes pueden poner el límite. Es un síntoma de que ya algo no huele bien, algo debería de cambiar. ¿Sale? Otro es una lista grande de parámetros. Esto lo he visto en proyectos y es uno de los más comunes, de los que nosotros, como cuando empezamos a programar, se nos hace sencillo en vez de detenernos a analizar qué es lo que podemos estar, qué parámetros podemos obviar o qué podemos recibir en una función. Ponemos todas las que pudiéramos ocupar y muchas veces de que nos agarra la prisa, lo que sea, ya no nos tomamos un tiempo de detenernos a analizar si son necesarias o no. Entonces, esta es una muy mala práctica. De hecho, en la documentación de Apple, la vez pasada alguien me mostraba que había una función que recibía 71 parámetros. Entonces, está muy cañón. Este es un ejemplo. O sea, por ejemplo, si ustedes nada más necesitan especificar el var y el flunk, pues van a tener que poner las otras en nil o lo que sea. Entonces, pues esta es una mala práctica. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues mejor crear una estructura un poco más organizada y le pasan esa estructura como parámetro en vez de toda la lista de parámetros. Entonces ya no importa si una viene al principio, otra al final, si ese tipo de cosas ya hacen un software más estable. Esta es una de las cosas que también es interesante, de que es un code smell que prácticamente es una clase que inadvertidamente la modifican. O sea, tal vez ustedes están modificando, o sea, si hicieron una utilería de CLI y están agregando un nuevo parámetro, tal vez necesitan modificar la parte que hace el render de la pantalla, por ejemplo. O sea, si eso pasa, algo está mal, porque ¿qué tiene que ver el render de la pantalla con el parseo de los parámetros de línea de comandos? Entonces, pues ahí ya es algo que les empieza a ya empieza a oler mal. Entonces, pueden empezar a extraer ese tipo de código a diferentes clases, a diferentes archivos, para que todos hagan una sola cosa y la hagan bien. El feature envy también es muy, muy común. Y pareciera muy obvio, pero son prácticamente se manda a llamar funciones donde no se deberían de llamar. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Pero prácticamente es de que un objeto está más interesado de las propiedades del otro objeto que de sí mismo. ¿Sale? ¿Cuál es la solución? Pues mover los métodos a donde debería de ir, y regresar objetos en vez de primitivos. Y este es un ejemplo muy, muy común. En la parte izquierda lo he visto muchas veces, donde ese es un feature envy, porque si fijan, está haciendo referencia a la variable item dos veces, o sea, más que sí mismo. Entonces, esto es un feature envy. ¿Qué es lo que pueden hacer? Es que el ítem regrese ya al precio final para que simplemente lo multipliquen por el impuesto y listo. Entonces, ya si en algún momento pueden, no sé, llega el product owner y dice, ¿sabes qué? El precio final, aparte del
de la rebaja también quítale el envío, pues lo hacen en un solo lugar y automáticamente se replica para todos lugares, en vez de ir a buscar en todos lugares donde hicieron esa resta y sacaron el precio final. ¿Sale? Este es otra, otro que también lo he visto. Este prácticamente dice que mandas llamar en una sola clase diferentes funciones con los mismos parámetros. Este es un ejemplo y lo he visto en aplicaciones reales. Totalmente alta crean una instancia de la clase y la mandan llamar con los mismos métodos. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si necesitan modificar el parámetro de la función Z, pues van a tener que replicarlo para todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Es crear una clase que tenga atributos, que los guarde internamente y simplemente manden llamar las funciones, pero ya sin los parámetros. Entonces, esto ya hace de nuevo el software más escalable, porque si hay una nueva propiedad o un nuevo parámetro que necesitan mandarle, pues simplemente lo agregan al initializer, un atributo, ya lo tienen disponible a todas las funciones. ¿Vale? El código duplicado, es código muy parecido, en múltiples lugares. Externamente pareciera de que no se parece, pero internamente sí. Entonces hay muchas herramientas de que compactan, bueno, traducen el código ya a los árboles AST, ya a ese nivel comparan los caminos de ejecución. Entonces ahí les puedo decir si son iguales. Por ejemplo, aquí hay uno. Lo único que cambia es el get all nodes vector y get link data. O sea, todo lo demás es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, llegan y otra que dice text contents. Entonces, ahí lo que pueden hacer, ese código a fin de cuentas, lo único que está haciendo es iterar sobre los elementos y darle una presentación a la cadena. Entonces, esto lo pueden mover a una utility class y automáticamente se reduce el código, quitan lo duplicado y lo hacen más mantenible. Los switch statements. Cada vez que vean un case, un switch, ya sospechen, automáticamente sospechen. De alguna manera no es código orientado a objetos y deberías de usar Polymorph Firmware en su lugar. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que aquí hay un ejemplo muy claro, de que para calcular el salario, si hacen un switch, tienen que hacer diferentes cálculos, diferente lógica de negocio, diferente todo. Entonces, por ejemplo, si necesitan modificar el salario de, no sé, del que se cobra por hora, pues van a tener que modificar este archivo. Y puede que inadvertidamente modifiquen una variable que lo usaba también los otros métodos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es usar el factory pattern. Es un patrón de diseño, el factory, donde ustedes pueden crear diferentes tipos pero en este caso de empleados, cómo le pagan y tener la misma firma de los métodos, mandarlos llamar y ellos saben cómo calcular internamente sus rates para que sean correctos. ¿Sale? Ahora, otro es las clases flojas. Pues esto es básicamente, así como su nombre dice, pues pareciera que las clases no tienen por qué estar ahí. O sea, se planearon cambios para esa clase, pero no se necesitaron. Cada vez que necesitamos hacer un refactor, se empieza a encoger. Parece que no vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues pueden moverla a utility class. O sea, pueden tener una utility class que sea, no sé, formatters, y dentro de formatters que tengan ahí el código que hace, no sé, que lo imprime a 100 columnas, o de que reemplaza las señas por el ampersand, y el código de HTML. O sea, ese tipo de cosas. O sea, otro code smell son los comentarios. O sea, no siempre son una mala señal, pero casi siempre son una mala señal, porque mucha gente las empezó a usar, y lo decía en un libro de me gusta mucho, decía, lo usaban como desodorante. O sea, por lo mismo que empezaba a oler mal el código, le empezaron a poner comentarios para intentar que no oliera mal. Entonces, hay mucha gente que empezó a abusarlos, hay gente que lo sigue abusando, y sobre todo porque empiezan a comentar código. Si comentan código, yo lo considero una mala práctica. Si se comenta un código porque en un futuro se va a necesitar, agreguen un to do de cuándo se va a necesitar. Si no creen que se
que se vuelva a necesitar, bórrenlo completamente. O sea, está versionado. Tenemos Git, tenemos todas estas herramientas que tiene el histórico. Si en algún momento se necesita recuperar ese código, se puede hacer, pero no lo tengan ahí porque es una carga cognitiva. ¿Sale? Este también me gusta mucho, que es el Black Sheep, este Cosmel. Prácticamente empiezan a ver una clase y ven algo que es literalmente la oveja negra. O sea, ven todo su rebaño de ovejitas, todas blanquitas, bonitas, y de repente una negra. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues moverla de establo a una utility class. ¿Sale? Por ejemplo, este está súper claro. O sea, todos los métodos están transformando cadenas, o sea, son operaciones para transformar cadenas, y el otro está parseando los parámetros que le pasamos en la línea de comando. O sea, ahí de entrada ya se ve mal, o sea, ya es una oveja negra, entonces que quítenlo de aquí porque no pertenece a este, ¿sale? Aquí pareciera que está medio confuso, pero básicamente de lo que se trata es de que mezclamos código procedural y llamadas a funciones, y eso crea diferentes niveles de abstracción, así como que mezclados. ¿Qué quiero decir con esto? En la parte izquierda está mal, debería ser como la parte derecha. O mandas llamar a puras funciones, o hacen todo código procedural. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces se alteran variables, se modifican valores, tipo de cosas. Entonces lo que menos queremos es inadvertidamente dañar otro código o hacer que modificarse los valores que esperaba. Esto es súper común, y si lo empiezan a aplicar en sus proyectos, van a ver que el código va a empezar a leerse mejor. Ahora, el Shotgun Surgery, este también es muy interesante, porque prácticamente si necesitan hacer un cambio, muy pequeño que sea, y necesitan modificar un montón de lugares, algo está mal. Empiecen a deténganse, analicen su arquitectura, vean qué patrones ellos pueden empezar a implementar. Pues tenemos el factory pattern, tenemos los presenters, tenemos los serializadores, tenemos el MVC, tenemos todo este tipo de patrones de diseño que ya están documentados, que funcionan, para que puedan evitar caer aquí. O sea, simplemente, por ejemplo, si llegaran ahorita, le tuvieran que agregar a un usuario, no sé, el avatar, y necesitan modificar un montón de pantallas, un montón de lógicas de negocio por atrás, algo está mal. O sea, deberían de todos traerlo en el modelo de usuario. Y listo. Parámetros que sean tipo booleano. Traten de evitarlos en la medida de lo posible. O sea, si van a hacer esto, evítense la pena de escribir ese código y háganlo desde el origen. O sea, ya no hagan esto. Pareciera obvio, pero he visto mi código que escribí hace años y yo tenía este tipo de cosas, y ya pongo más atención desde entonces. Las variables globales, estas también evítenlas en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque es muy difícil saber dónde se inicializan, dónde cambian de valor, en qué momento están disponibles, este tipo de cosas. Entonces, no las usen, no hagan que su código dependa de variables globales. ¿Qué es lo que pueden hacer en su lugar? Pues hagan archivos de configuración o clases de configuración, le meten un singleton y está disponible para todo su código y no cambie de valor, y ustedes saben exactamente dónde se inicializa. ¿Vale? Este es también otra muy común, es con repetir condicionales. Si fijan, aquí estamos mandando llamar diferentes funciones, hacen diferentes cosas, pero bajo el mismo condicional. Entonces aquí lo que pueden hacer es, de nuevo, usar un poco mejor el orientado a objetos, usar patrones de diseño y abstraerlo en polimorfismo y mandar llamar todos los métodos dentro de una sola condicional, pero ya todo abstraído en un solo objeto que sabe hacerlo bien. Otra es, y es súper común cuando está avanzando el proyecto, que son los métodos que ya no se usan. Muchas veces nosotros lo dejamos, cuando modificamos el código, dejamos los parámetros que ya hemos definido por miedo a que alguien puede mandar llamar nuestra función y le pasa los parámetros y va a tronar. Deténganse, tómense su tiempo de buscar quién lo usa,
para ver si ya lo pueden, si ustedes consideran que ya lo necesitan, la otra persona también debe de saber que ya no lo necesitan. Pero ya si en el peor de los casos no pueden hacer que la otra persona deje de mandarles ese parámetro, la convención es de que le pongan un guión bajo antes del nombre de la variable. Eso ya automáticamente le dice a los otros programadores de que ese ya no se usa, ya no es necesario. ¿Vale? También es muy común dejar métodos primitivos ahí a la deriva. O sea, en Rails es súper común en los controladores de que agregan algún before action, after action, lo que sea, lo eliminan, pero no eliminan la definición del método. Pues eso causa que las clases estén grandes, de que se queden ahí código que visualmente crea carga, o sea, que su código sea mayor, que las pruebas se vuelvan más frágiles, este tipo de cosas. Entonces, cada vez que borren uno de esos, asegúrense de borrar las funciones privadas. Y las utility functions, esto es muy útil porque muchas veces hacen instancias de clases cuando la clase no necesita guardar ningún estado. Entonces ahí están gastando memoria. Lo único que tienen que hacer, aquí si se fijan, la utility function está recibiendo, o sea, no guarda nada de su estado adentro, no tiene un atributo que se llegue a argumento o lo que sea. Simplemente aquí está manipulando el argumento para que primero lo haga cast a string y luego después a integer y lo sume. Aquí no necesita guardar nada internamente. Esto bien puede ser una método de clase y tan tan. O sea, ¿para qué crear instancias de este utility function? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? De nuevo, escribir código, asegurar que están verdes las pruebas, pedir revisiones, aceptar los comentarios para mejorar nuestro código y pues escoger las áreas más graves y pues, empezar a aplicar los refactors. Pero ahí entra la pregunta la del millón de dólares, ¿por dónde empezar? Me gustaría empezar definiendo algo que es la complejidad versus la claridad. O sea, si fijan, por ejemplo, este código tiene un montón de posibles caminos de ejecución. Eso es muy complejo. Y así es como se calcula la complejidad de tu código. Si tiene muchos posibles caminos, es que está muy complejo. Si tiene menos caminos de ejecución, es que es muy simple y es mucho mejor. Aquí, por ejemplo, tiene cuatro condicionales. Entonces tiene cuatro a la cuatro posibles caminos de ejecución, entonces pues, se vuelve muy complejo. Entonces traten de evitar en la medida posible todos este tipo de ejecuciones con mejores prácticas de usando patrones de diseño, este tipo de cosas. Hay una gráfica que está padre, me gusta mucho, precisamente grafica esto. O sea, la parte de abajo es cuántas veces se ha hecho commits sobre un archivo y en la parte vertical es la complejidad de un 0 a 100. La complejidad prácticamente la sacan de cuántos caminos de ejecución tiene su archivo dividido entre el total de número de líneas de su proyecto. Así es como sacan la complejidad. Entonces, lo ideal es que esté lo más cercano al 0, 0. ¿Qué significa eso? Que sus archivos no son complejos y que no los necesitan modificar muy, muy a menudo. Eso es una buena señal. Hay archivos que están en el cercano, en el cuadrante del 100-100, y es normal, pero son archivos que cambian constantemente y son muy complejos. Por ejemplo, las rutas de Rails. Siempre estamos modificando, agregando rutas y se puede volver muy complejo agregando namespaces y restricciones, tipo de cosas. Por ejemplo, este es el código de Angular. Está muy decente, tiene ahí, hay archivos en específico que los modifican muy a menudo, pero no son tan complejos. Y hay un archivo que es muy complejo, pero lo hicieron una sola vez y ahí se quedó, y lo cual está bien. Entonces hay que tratar de que todo esté abajo de la línea verde. Este es el de Discourse, está súper bien su código. Este es el de GitLab. Ahí el de los puntos rojos acá en la parte más a la derecha y arriba. Estuve viendo y creo que son los scripts que hacen provisionamiento de servidores. Entonces es como que normal que se modifique mucho y estén complejos. Y en la parte acá, en la parte izquierda, que son muy complejos y se modifican poco. Son, les decía, pueden ser
archivos de configuración, ese tipo de cosas. Entonces, está muy bien. Ahora, ¿qué se necesita para mantener un buen código? Pues, o sea, se necesita presupuesto. Y RailsConf, por ejemplo, el año pasado su enfoque fue, sale más caro a la larga no invertir en estar actualizando la aplicación, estar haciendo refactor, empezar a pagar deuda técnica, que no hacerlo, que ahorrar ese costo. O sea, el RailsConf del año pasado todo el mundo estaba viendo de cómo actualizar a Rails 6, de cómo hacer la migración, de cómo escribir código que se pueda actualizar, este tipo de cosas. ¿Vale? Ahora, mi recomendación en lo personal es tomen ventaja de más código, o sea, no dependan de humanos para hacer esto. O sea, ¿qué significa esto? Pues usen linters, esos linters métanlos en el CI y sobre sus pruebas. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos en el CI de que si los linters si no pasan, o sea, rompe el build. Y si lo rompe, pues, o sea, ni siquiera empezamos a revisar el código porque todavía no está listo. También tenemos habilitado uno que se llama Ruby Critic, estoy seguro que están familiarizados con él, y nosotros lo tenemos configurado para que truene si baja la calificación abajo de 95. Entonces, automáticamente, si empezamos a mandar código duplicado, aquí lo detecta, baja el score de 94 y truena el build. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El developer entra y empieza a ver qué código fue el que agregó, cuál fue el código duplicado y lo refactoriza hasta que suba arriba de 95. Este es un ejemplo del proyecto que les decía, siempre lo tratamos de mantener ahí arriba y la verdad es que nos ha resultado muy bien. Hay muchos programadores que al inicio se frustran mucho porque los linters los regañan un montón, tienen que seguir las reglas, tienen que seguir los patrones de diseño, este tipo de cosas, pero ya a la larga, este proyecto llevamos ya un año y ahorita podemos agregar features así súper rápidas. Y eso era lo que les quería compartir. Me pueden encontrar como arroba softrocho en todos lados, en GitHub, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos los lugares. Ese es mi usuario. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.